Hi everyone, good evening. Hi. Hi. Hi everyone, thanks a lot for joining. Thank you so much for being here. And happy Wednesday. How is your day going? ¿Cómo les está yendo, guys? How are you? Are you having a good Fine, day? Thank you. Fine, thank you. Nice. Thanks for the confirmation. Good. Great to hear you. Thank you, guys. Hello. Thanks, everybody. Hello, teacher. Have a good evening. Me alegra mucho verlos por aquí ya, like, ready to get started with this. Espero también que hayan hecho por ahí la tareita para el día de ahora. I hope so. Y si no, pues no se preocupen. Acá, voluntarios, víctimas, whatever happens. Today we are going to get started con nuestra sesión número 3. Vamos a revisar un poquito la parte de alphabet, la parte de cómo crear oraciones. And vamos ya a empezar a trabajar con vocabulario y a poder deletrearlo también. Antes de poder dar inicio con nuestra sesión, solo voy a pasar el control de asistencia para que nos quede confirmación de quienes están acá. Igual siempre la pasamos al final por si alguien tiene dificultades al inicio, you know, or problemas con el audio o la conexión, etc. Así que no worries. Denme solo un segundito mientras me carga de control here. Okay, there we go. Yeah, this is the one. Give me a second. Solo me ayuden con su camarita, please. Y la confirmación verbal que estamos acá. Jennifer Martínez. Presente. Gracias. Kenny Rivera. Kevin Hernández. Kimberly Fuentes. Lady Salina. Presente. Gracias, Miss. Y me alegra mucho verla acá súper, súper early. Leticia García. Present. Gracias. And Lisbeth Daniela. Present. Gracias. Marco Quijano, creo que lo vi por ahí. Present. Thank you. María de Los Ángeles. Mirna Morales. Presente. Thank you. Nancy Orellana. Present. Thank you. Nelson Melgar. Creo que vi a Nelson. Presente. También. Gracias. Presente. Norma Cañas. Present. Thank you. Omar Mozo. Por ahí vi a Omar tú. Solo me regala confirmación, Omar. Present, teacher. Thank you. Present. Oscar Rodríguez. It's all right. Thank you. Got you. Pablo Cornejo. Presente. Thank you. Paola Parada. Raquel Llanes. Present. Thank you. And let me see. Raúl Fuentes. Present. Thank you. Got Pablo. Got Raúl. Perdón, Paola está acá. Paola Parada. No, she's not here. Okay. Rebeca Rivera. Present. Thank you. Rose del Carmen. Present. Gracias. Rosemary. Roxana. Presente. Gracias. Sandra Cuadra.
Sofía Pérez. Presente. Thank you. Teresa de Jesús. Trinidad de Mercedes. Presente. Thank you. Trinidad Soto. Present. Thank you. And Verónica Marroquín. Present. Thank you so much. All right, guys. Solo quiero agradecerles por la super asistencia. Dígame su nombre, please. Oscar Antonio Rosales Marín. Dígame un segundo, Oscar. 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 Tiene toda la razón. Thank you. Es que tengo a Oscar Alberto, Oscar Antonio. Se me pasó por ahí. Gracias. Thank you. I already got you. All right, guys. Solo les quiero agradecer por la excelente asistencia que hemos tenido estos primeros días. Estaba revisando el control y casi todos tenemos los 60 minutos, más de 60 minutos. So thank you so much for that. Gracias por su compromiso, you know, con este programa y con ustedes, right? Rebeca dice que la pantalla la ve en negro. Rebeca, no estoy compartiendo ahorita. Si está en la computadora, tendría que aparecerle la foto de todos. Si está en el teléfono, solamente dele con el dedo hacia la derecha para que le aparezcan cámaras. Muchas gracias. Okay. Sí, a veces nos movemos y por eso le aparecen en negro. Ok, no worries. Ok, guys, so el día de ahora vamos a empezar a trabajar un poquito con el alfabet and vamos a revisar también parte de la tarea que teníamos de ayer, que era escoger a un miembro de nuestra familia y hablar un poquitito de ellos, utilizando his, utilizando her, right? And pretty much that's it. Vamos a revisar la tarea en los últimos 5 minutitos, right? And vamos a empezar a trabajar con el contenido de ahora porque el tiempo nos va a comer and it's a lot lo que vamos a intentar trabajar el día de ahora. So, denme un segundito here. Ya les comparto pantalla. Mientras tanto, guys, solamente déjenme preguntarles si han tenido alguna dificultad con la plataforma. ¿Alguien no ha podido ingresar todavía? ¿A alguien se le ha bloqueado? Solamente hacerles el recordatorio que después de 2 intentos, cuando están en la plataforma, si no recuerda la contraseña, mejor intenta recordarla porque la plataforma les va a permitir solo 2 intentos. En el tercero se la va a bloquear. Y un bloqueo dura 24 horas. Así que si se les llega a bloquear, guys, no se preocupen. Ya no intenten porque ya no les va a permitir el ingreso. Van a tener que esperar. All right. So anoten por ahí su contraseña, right? O no la cambien, que es otra opción también, right? So, ¿alguien ha tenido algún problema ahorita? ¿Estamos bien? Are we good? Teacher, una consulta, nada más. Fíjese que hoy por la mañana tarde me cayó un mensaje diciendo que habían subido un material a la plataforma, que era descargable, pero yo no lo encontré. Ese fue el único detalle. Le cayó un mensaje. Miss, creería que es el mismo que usted, que tiene en la pantalla, es este, el mismo para descargar. Es el manual. El manual y confirmar de recibido y mandar un papelito firmado por nosotros que lo hemos recibido el manual. Oh, ok. Los compañeros entonces de administración les están solicitando la confirmación que ustedes ya tienen el material de apoyo. Si se recuerdan en la clase inicial, les comentaba que acá, hi, en esta parte de arriba, permítanme. The English alphabet. We'll do this. Dame un segundo que eso está corriendo. And, ok. Les comentaba que tienen acá algo que se llama Students Manual, right? Entonces, cuando le damos clic acá, usted tiene acceso al material que estamos utilizando en el módulo. Es precisamente este, el que dice mi futuro bilingüe con inglés corporativo. Les comentaba que acá, en ese botoncito, donde dice Download,
usted lo puede descargar y lo puede tener en la tablet, en el teléfono, en la computadora, o si es como muy vieja escuela como yo, pues lo puede imprimir también. Me imagino que el correo que recibieron se refería a esto, si ya tienen acceso a este material, right? Si pueden ingresar al libro. Creería que a material adicional que se haya subido, no, si no sería este. Me confirman si era sobre eso. Sí, sobre ello. Sí, teacher, sí, sobre eso. Eso era, teacher. Y todos pudieron encontrarlo, right? El que dice manual P1. Sí. Ok, súper bien. Sí. Ok, amazing, amazing. Sí, este material está libre para ustedes y mientras esté abierto el curso. So, lo más adecuado es que lo descarguen para que lo tengan a la mano siempre, right? And, para que no estén ingresando como a cada momento para poder tener acceso al, a los libros or material or anything. So, solamente les pedimos su apoyo con el formato o con la plantilla que los compañeros les solicitaron. Denme un segundo que the website is kind of heavy today and it's taking a little long. Okay, guys, vamos a trabajar un poquito la parte de alphabet. I am sure, sé que la mayoría ya pues vieron el alfabeto like a long time ago. Han escuchado esta canción de ABCDE and you already know it. Entonces no vamos a enfocarnos tanto como en cantarla or anything, sino vamos a enfocarnos en deletrear, más bien cosas importantes. Cuando viajamos, cuando trabajamos, cuando utilizamos inglés, esta es una de las cosas más elementales, poder deletrear mi nombre, mi apellido, right? Deletrear nombres de la empresa, for example, correos electrónicos, right? Que a veces tienen números, letras, símbolos and everything. So vamos a trabajar el día de ahora with this part. First, si usted se recuerda el alfabeto, estamos súper bien. Si no recuerda muy bien cómo deletrear algunas letras, lo que le recomiendo antes que empecemos a ver el video es que en una paginita escriba todas las letras de la Z, right? A, B, C, D, todas las letras. Y que a la par de cada letra, usted le ponga el sonido, como usted la escucha. How so? Para que usted pueda practicar después o para que pueda estudiar, lo que yo normalmente hago es esto, you know, cuando es un idioma nuevo. So, yo escribo, for example, todas las letras y a la par de la letra, yo escribo como yo la logro escuchar. For example, esta es A. Entonces, yo por acá, con otro color, con un lápiz en pequeño, como a usted le funciona, yo le pongo A, porque yo así la escuché, right? B, for example, pues suena exactamente así, so B. So, les recomiendo que siempre que sea una palabra nueva, escriban a la par como usted la escucha, para que cuando sea el momento de practicar, usted tenga ahí como la escuchó, para poder repetirla de la misma forma, right? So, vamos a escuchar this video about the alphabet y ya lo vamos a practicar. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G,
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. E. All right, guys, I'm going to stop it here so we can check this conversation and we can look at this very common question. How do you spell? So look at this. The person is asking, hey, what is your name? I am Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yeah, that's right. So guys, vamos a deletrear la primera palabra que es Sarah. So S-A-R-A-H. Nancy, can you spell this for me? ¿Puede deletrearla por mí, por favor? S-A-R-A-H. Very nice, exactly. Now, the next person is asking, how do you spell your last name, Connor? So, it's C-O-N-N-E-R. Lisbeth, can you spell this for me? C-O-N-N-E-R. Amazing, exactly. So here we have Sarah Connor, that is the first one. What about Jennifer? So we have here Jennifer Miller. ¿Alguien me ayuda a deletrear Jennifer? Volunteers? Only one? Okay, I think we can. Yeah, please help me with Jennifer. Okay. J-E-N-N-A-I-F-E-R. Amazing. Thank you so much. Can anybody else help me with Miller? M-I-L-L-E-R. Amazing, thank you so much. So here we have like these important words. Y la persona le preguntaba, ¿cómo lo deletrea? So let's go ahead and work a little with this. So how do you spell? Y luego podemos preguntar anything else. ¿Cómo se deletrea? How do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell house? How do you spell that word? So pretty much estamos pidiendo que alguien nos deletree algo, right? How do you spell that word? So, ¿cómo se deletrea su nombre? How do you spell, let me write it here. How do you spell your name, right? How do you spell your last name? How do you spell su segundo nombre? How do you spell your second name? How do you spell your second last name? Normally, vamos letra por letra. A veces nuestro nombre tiene dos letras seguidas que son las mismas. Como teníamos, por ejemplo, Miller. Podemos decir M-I-L-L y está bien. O podemos utilizar esta palabra mágica que es double para no repetir la misma letra. So, eso sería M-I-double y luego L. M-I L L E R, la forma número uno. Way number two, M I double L E R, para ya no repetirla, right? So, for example, if in Spanish my last name is Vizcarra, I can have it as V I S C A, y luego para no decir R R, I can say double R A. That's it. Es lo mismo, pero me evito de repetirla, right? I can avoid repeating this name. So guys, how do you spell your name? How do you spell your... Acá hay varias formas que puedo preguntar. So primero puede ser, how do you spell
your full name, su nombre completo. How do you spell your full name? How do you spell your second name, right? Su segundo nombre. How do you spell your last name? Remember that in English no hay ñ. So si su nombre tiene ñ, eso se convierte en una n, right? Si hay una ch, una ch no existe. Doble l, como elche, that doesn't exist either, all right? So for example, my last name is Arsenio, pero la ñ no existe. So my last name is Zarceno. That's it, right? So no existe ñ. Yes, Rose. ¿Cómo se deletrea Ashley? I have to be honest with you. El spelling depende del nombre de cada uno, because yo lo he visto con C, lo he visto con S. So el deletreo, it really depends on your name. Yes, Kenny? Teacher? Yes? I have a question. Sure. Always my mind confused and the pronunciation about this letter A, E, E. For example, okay. A, A, E, E, I. Always confusing in my mind. That is a really nice point, because actually hay cuatro letras que son bastante similares. That is A, E, I, and Y, right? Al igual que C, Z, B, and V. En español no hacemos diferencia, but in English it is necessary to make a difference. So, antes de comenzar, I think it would be a good exercise que los practiquemos solitas. So guys, repeat with me. A, E, 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 I, 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 Y, 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 C, Z, C, Z, como una S normal, sí. 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 Como un sí. Ok. Sí. Z. Z. Y necesito que lo vibre. Como un Z. Sí. 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 Ok. Como Z-E-E. Z. Sí, pero este vibra. Vibra el labio. So, Z. 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 B. B. Ok. If you... Si ven mis labios, este sonido son los dos labios juntos. B. 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 Ahora, este es un V. 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 Diente y labio. V. Debe de vibrar. All right. V. V. So, one more time. C. C. Z. 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 Que vibre, guys. Z. 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 V. 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 Okay. Okay. Let's do something now. A, E, A, 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 just kidding. A, A. Any veo su mano arriba. I don't know if you got a question. Oh, Kenny, do you have a question for me? M, B, M, I. Mire, disculpe, fíjese de que yo no pude estar en los primeros minutos de la clase y me conecté como a las 9:15. Sé porque tengo mala señal. Ay, disculpe. No se preocupe, Miss. No hay problema. Voy a pasar siempre asistencia al final. So, para que no le quede como falta or anything. No, no worries. Gracias, bueno, gracias, Miss, por conectarse in spite of the
of the bad internet. All right, guys. So vamos a practicar un poquito estos sonidos. All right. So solamente recordemos que este es A. I'm going to write it here. So this one is A. This A, right? A. This one is E. Suena como an E. This one is I, como me duele algo. This is I. A. And this one is I. Y por eso es que a mí me gusta G. mucho escribirlo a la par, para que, you know, cuando venga a practicar, ya tenga escrito ahí y pueda recordarme cómo se pronuncia después. So, guys, como yo sé que todos quieren participar, I'm going to select some. Hay algunos que todavía no les identifico la voz, so I'm going to go with them. Let me see, aquí en clase no he escuchado. Pablo, so Mr. Cornejo, no he escuchado su voz. I haven't heard your voice. So, ayúdame con la primera línea, please. Acá tiene la ayuda, so you have some help here. Ayúdame con la primera línea, please. Hey. Hey. Solo denme un segundo, solo voy a cerrar sus micrófonos para poder escuchar a Pablo. Yes, Pablo. So, sorry, le cerré el micrófono. So you can open it. Okay. Hey. Hey. I, mm-hmm. A, E, I, J, I. Okay, very nice. Solamente esa beca. One more time. Guay. Guay. Guay and? Okay, perfect. Thank you. Thank you so much. Yes, very nice. ¿Qué más no he escuchado? I haven't heard. Leticia, no he escuchado su voz, Leticia. Leticia, let's go with line number two. Okay. M E A E A E I I A Y E. Oh, nice. That was really fast. Thank you. Jennifer Guadalupe, Jennifer, help me with the last line, please. Okay. I, I, E, I. I, A, I, E, I, E, A. Here, please. A, E, I. Amazing. Very good. Okay, guys. So now, vamos a comenzar a deletrear. We are going to start spelling out your name. All right. So how do you spell your name? How do you spell your second name? How do you spell your last name? Vamos a pedir también que nos deletreen los nombres de los familiares. So how do you spell your mother's name, right? How do you spell your mother's name? El nombre de quien más le podemos pedir, guys. Help me, please. How do you spell your father? Okay, so your father's. Oh, okay. Your father's name. Okay, how do you spell your pet's name? So, tienen dogs or cats. Okay, ¿qué más? How do you spell your brother? Brother, okay. Your brother or sister, right? So, your brother or your sister's brother or sister's name. All right, okay. El nombre, and so forth. So le podemos pedir el nombre de any person here. All right. So guys, I'm going to give you, les voy a dar ahorita 1 minute. All right. Solo escríbanlos. Escríbanlos en su cuaderno para que tengan visibilidad del nombre de sus familiares y que vayan como letra por letra. So pueden comenzar con su nombre. Escriban su nombre, right? Your mother's name, your father's name, your pet's name, your brother or your sister's name, porque escritos es como un poco más fácil, uno los está viendo, right? So, for example, how do you spell your name? Oh, my name is Julia. So that is, wait, I'm gonna select another color.
In my case. This is Julia. So my mom's name. My mom's name is Clemencia, for example. My father's name. His name is Julio. Very easy. My pet's name. So that is Randy. My sister's name. So her name is Milagro. All right. So, for example, you have them here. Solamente les estamos pidiendo que lo deletreen, right? Nada más. Nothing else. So, for example, para deletrearlo, yo puedo simplemente comenzar a deletrearlo or yo puedo iniciar con la expresión it is, right? For example, how do you spell your name? Yo puedo comenzar J-U-L-I-A o puedo comenzar con it is. It is J-U-L-I-A. So siempre puedo iniciar de las dos formas, deletreando de una sola vez o le puedo agregar al inicio it is, right? So, guys, ¿quién me ayuda a deletrear Clemencia? Who wants to help me with this name? Está larguito, pero está fácil, guys. So, who wants to help me here? Pueden abrir el micrófono. You can open your microphone. That's okay. Rose, hey. Thank you. Okay, Rose, ayúdame con Clemencia, please. And Kenny me ayuda con sí. My pet's name. Ay, me ayuda un poquito. No se preocupe. C, L. L. I. M. ¿Estoy acá? C, L, vamos súper bien. C, L. I. M. I. Yep. C. N. C. Yep. E? This is more like me duele algo, so this letter. Okay, I. La última? A. Okay, amazing. That's okay. Kenny, what about this one? Help me with this one, please. Oopsie. My pet's name. ¿Cuál, maestra? My pet's name. My here, how do you spell your pet's name? Mm-hmm. This one. This. Herbs. R-I-N-D. Okay. Okay, let's start over. So la primera es. Right. Okay, R. The second. D. Okay. E. Y la última. E. C. Y. Y. There we go. Y. Okay. Y. Nice. And we got the other one that is Milagro. So veo por ahí una mano. So Marco, please help me with Milagro. Hey. It is M-I-L-A-G-R-O. Amazing, thank you so much. So guys, vamos a comenzar a practicar esas preguntas. Something important, right? Alguien va a preguntar y la otra persona va a responder. Vamos a ir a grupos pequeños, right? Please, una persona pregunta y van respondiendo de una sola vez. No es necesario que los escribas, solamente de una sola vez lo puede decir, oh, it is, y lo comienza a deletrear. Pueden ir tomando notas para que practiquemos listening también, right? So, and for example, imagine that we ask, Oscar Rodriguez. Oscar, what is your mother's name? I'm sorry, how do you spell your mother's name? It is I-S-A-B-E-L. Okay, what is her name?
¿Cómo? Guys, ¿cuál es el nombre que nos acaba de deletrear Oscar? No, no pusieron atención. Repeat, please. Ay, I like it. Repeat, please. Nice. So, Oscar, can you repeat, please? It is I-S-A-B-E-L. ¿Alguien tomó nota? Isabel. Isabel. Yes, that's Isabel. Nice. So vamos a, de una sola vez a poner nuestro oído on it, right? Let me go with another person here. ¿A quién no escuchaba? Teresa. Hi, Teresa. Teresa, what is your father's name? How do you spell your father's name? Okay. Guys, tomemos nota. Take notes. J-O-R. J. Guay. ¿Cuál era la pregunta Jorge. Mágica? Jorge. Jorge. Sí. Oh, you got it. Okay, very nice, nice. So, vamos a intentar practicar ambas cosas. Primero, el abecedario y segundo, listening. So, listen to your classmates. Take notes. Si se quedan en alguna letra, it's okay. Pero recuerden preguntarle. Can you repeat, please? Sir, can you repeat, please? No como que repetí. Okay. O cuál era la letra. No. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Or can you repeat? Para que vayamos utilizando algunas expresiones in English as well. Can you repeat, please? Can you repeat? And there we go. Okay, guys, vamos, 5 minutitos. Yesterday, el tiempo, la verdad es que no nos alcanza, así que una vez entremos a las, al área, guys, a la sesión pequeña, please, empecemos a practicar de una sola vez. Tomen la iniciativa de ustedes empezar a preguntar, porque si no lo hace uno, nadie lo va a hacer y todos van a estar calladitos los 5 minutos. So, don't worry, go ahead and start asking. Empiecen a preguntar, guys, y empiecen a tomar nota, right? So, 5 minutos. Let's go, 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 go. No entendí nada. Vamos a los grupos, guys. Let's go to the groups para que podamos practicar. Rebeca, Kenny, Trinidad, me indican si tienen dificultades para entrar. Yo sí, maestra. Kenny, siempre en el teléfono le va a aparecer un botoncito en la parte izquierda, en la parte de arriba del teléfono. Está en la laptop. Ok, entonces en la parte de abajo de su menú le va a aparecer como algo adicional que dice grupo reducido. Y le va a aparecer siempre join. Kenny. N A. Okay, okay. N I N A. ¿Cómo, cómo? Nena. No, Nina. Ah, Nina. Nina. Sí, que, okay, okay. ¿Qué será el siguiente? Para que le gustaría, digamos, seguir, digamos, seguir digamos, deletreando, sí. El nombre de mi papá. ¿Qué? Okay, adelante, adelante. A L I X. A-L-A-L-I-X. Alex. Sí, Alex. Okay. Okay. Vamos a ver.
Voy a deletrear mi nombre, mi padre, con mi tal. Vale, adelante. Ok, vamos a ver. K-I-M-B-E-R-L-1. No. Me perdí. Por favor. Repeat, please. Muy largo. Me perdí. Ok. Ahora vamos a repetir. K-I-M-B-E-R-L-1. ¿Camila? ¿Kelly? No. Kimberly. Si quieres, lo hago yo. Está adelante. Perdón, mal de la garganta. I-R-I-S. It is. Sí, ese. Okay. Continúo yo con el nombre de mi hermano. Okay, okay. A-T-O-M-A-Y. Can you repeat, please? A-D-O-N-A-Y. Adonai. Sí. First name. My name is O-M. Okay. O-M-A-R. Omar, ¿verdad? Omar. Hi, Omar, no sé si soy yo, pero le escucho un poquito cortado. Guys, ¿ustedes también? Okay. Yes. Omar, si gusta, yes. Apague la camarita un momento. Turn off your camera just a moment. Probemos si el internet se estabiliza un poco o si le escuchamos un poquito más claro. Can you repeat, please? Omar. Okay. Oh. Sin la cámara, apague su camarita un momento e intentemos okay. Con la cámara apagada. Okay. Hi. Ya no la escuché. I cannot hear you anymore. Okay, my name is O-M-A-R. Jared, se escucha un poco más claro, so it's a little bit clearer. Okay. Yeah, Omar creo que es el inter. Si gusta, mantengámoslo o apagado un momento. Si se le estabiliza, you know, you can turn on your camera. That's fine. Me voy a recordar que that's because of internet. Thank you.
I think I hear Pablo. I think Pablo is ready to go. Okay. My first name, it is P-A-B-L-O. Repeat, please. P-A-B-L-O. Jennifer, how do you spell your brother's name? Yeah. C I T O. Repeat, please. Can you repeat, please? Jennifer. T-I-T-O. Repeat, please. No entendí. Wait, I'm still trying to figure it out. So the first letter is E. E as in yes. Elephant. T. A T. T. Okay. Yes. T I T O. Like Tico? Tito. Oh, Tito. Oh, so T I T. Oh, okay. Okay. I heard C. Some letters are very similar. D. Yeah. Okay. That's now that is interesting. So algunos, especialmente por el internet, algunas letras tienden a confundirse. Entonces, podemos utilizar algunas palabras como referencia para aclarar, right? En este caso, la T, la D y la C se parecen mucho. So, podemos utilizar T as in y decimos como qué palabra. T as in tomato, right? Or T as in... Ay, no se me ocurre otra palabra. As in Tailandia, I don't know, Thailand, or T as in. So, utilizamos as in como para decir una palabra que comience con esa letra. And that's easier. Ajá, so, también podría funcionar para clarificar cuáles son las letras. Mm-hmm. All right, guys, los dejo un minutito más para que puedan practicar y nos vemos in a little while. See you in 1 minute. I am Nancy. Oh, ya no va. Mm-hmm. How did you spell your... Hi guys, I'm just visiting here. Did you finish? ¿Ya terminaron? Did you already finish? Yes. Oh, okay. Yes. Todos practicaron. Did everybody practice? Yes. Yes. ¿Tuvieron dificultad con alguna letra en específica o spelling o algo? ¿O todo bien? Is everything good? Yes. Hicimos repeat. Solo quizás que nos costaba un poquito como
escuchar bien, ¿verdad? Así que tenemos que agudizar más nuestro oído. Sí. Of course, pero esa es la idea con la práctica también, right? Lo que sucede es que nuestro oído no está acostumbrado, entonces tenemos que educarlo y mediante la práctica lo vamos como entrenando para que entienda cuando una A es una letra A, cuando una I es una letra I, for example, porque nuestro cerebro automáticamente se va al español y a la I de español, right? Uh-huh. So, es una cuestión de entrenamiento, pero as we said in Spanish, la práctica es el maestro. Así que no worries, con la práctica esto se va a volver más mecánico, más fácil de comprender las letras, but I'm glad que lo pudimos, you know, completar. So, vamos a regresar, denme un segundito solamente. All right, everybody. Gracias por regresar. Thank you so much for that. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Sí logramos identificar algunas letras? ¿Identificamos las palabras? ¿Did we get them? ¿Tuvimos dificultades con alguna en específico? No. Not much. All right. Yes. So, ¿con cuál letra? What letter is the one? D y okay. T. D and T. Okay. D and T. Oh, yeah, I remember. So we were with Tito. Okay. Okay. Yeah, guys. But, you know, con la práctica, vamos educando nuestro oído. So estamos apenas comenzando las primeras partes. Entre más escuche, nuestro cerebro se va acostumbrando a este nuevo idioma, right? De lo contrario, siempre se va a ir al español y va a querer traducir todo al español. So, little by little, mientras escucho un W, ya voy a entender que es una W. Si escucho Y, voy a entender que es una Y, no una J, no una G, you know? So, vamos a seguir practicando, of course, this, pero el día de mañana, today, tenemos una tarea por ahí que vamos a revisar. So, ayer estuvimos revisando la parte de posesivos, veíamos my, un poquito de his, her, y la tarea era escoger a un miembro de nuestra familia y describir un poquito sobre ellos. No es como una descripción enorme, probablemente dos, tres cosas de esa persona que nos puedan compartir, suficiente, that would be enough. So, voluntarios or víctimas, what do we have? Any volunteer? Oh, Leticia, amazing. Okay. So, Leticia, Norma. Oh, I like it. I like it. Nice. That's better to have volunteers. Okay, Leticia, tell us about the person you selected, please. Okay. Let me tell you about my husband. His name is Minor. He is executive, and he is a very, very intelligent. Okay. Thanks, Alice. Oh, all right. Deli. Okay, thank you. That's all right. Solo repita conmigo. Executive. Executive. Mm-hmm. Executive. So he is an executive. All right. Amazing. Thank you so much, Leticia. Norma, let me go with you. Let me tell you about my mother. Her name is Ali. Her favorite color is pink. Her favorite food is sushi. Her hair light brown. Oh, very nice. Okay. Nice, very good grammar, good vocabulary too. Thank you. All right, Nancy, let me go with you. Tell you about my husband. Okay. His name is Rudy. Okay. He's tall. He is very serious. Okay. His favorite fruit is watermelon. Okay, nice. Thank you for sharing about your husband. Okay. Thank you, very nice. I see Teresa. Okay, Teresa, let's go with you. Description of my father. His name is Jorge. Mm-hmm.
He is 55 years old. He is very intelligent. He is from Chalatenango. He is Loveri. Okay, very nice. Just let me confirm. La última palabra era como he's lovely, de cariñoso, ¿verdad? Sí. Oh, okay, so he's lovely. All right, thank you. Thank you so much for the description. That's a good one. Let me go with Raquel. Yes. Let me tell you about my her name. Her name is? Carlos. Mm-hmm. Is my husband. Mm-hmm. Is ejecutivo. Okay. So he's an executive. Okay, okay. So creo que that would be the same as Lorena. Acá en el chat escribí la palabra para que la tengan también como referencia. So that would be executive. So nice. Thank you. Thank you for that. Let's go with Jennifer. Let me tell you about my brother. Mm-hmm. His name is Salvador. Mm-hmm. Jennifer se mutió. So you're mute. Solo escuchamos Salvador. His eyes brown. Okay. His favorite color is orange or blue. Oh, okay. Okay, nice. Thank you. Thank you for that. And we'll finish with Nelson. Okay. She is 15. Mm-hmm. She is 15. Her favorite food is China food. Okay. Her favorite color is pink. Okay. Her name is Fernanda. Okay. She is my daughter. Oh, okay. Yeah, I was like, wait, who is she? Okay, thank you. Thank you, Nelson. I see Rosemary y vi por ahí la manita de Kimberly, so we will finish with you two girls. So Rosemary, let's go with you. Okay. My father, his name is Pablo. He is tall. His eyes are color brown. His favorite food is the soup. He has a big heart. He is number one. Nice. That's a beautiful description of your dad. Thank you. And Kimberly, we'll finish up with you. Okay. My brother is mechanic. Mm-hmm. Your name is Moisés. Mm-hmm. Your favorite color is blue. Mm-hmm. I'm sorry, can you repeat that again? Can you repeat that, please? Okay. My brother, mm-hmm. your name is Moisés. Mm-hmm. He is mechanic. Your favorite color is blue. Your hair is brown. Okay, all right, thank you so much. That's a nice description. Solamente vamos a hacer un pequeño cambio cuando decimos your, porque el your se refiere a mí, you know, con la persona con la que está hablando. Ajá, entonces en vez de your, vamos a hacerle el cambio a his, porque es un chico, sí. Right? Mm-hmm. So en vez de your, utilizamos his, and that would be it. Okay, thank you guys. Super nice description. Yo estoy segura que las demás también ya la tienen lista, but por cuestiones de tiempo, vamos a dejar a los demás pendientes. But no worries, mañana nos ayuden con algo más. Guys, solamente antes de irnos, ayúdenme con la pronunciación, right, de algunas palabritas that we can use here. So, pronunciemos esta. Eyes. Eyes. Al final, vibra. Eyes. Eyes. My eyes. My eyes are. Eyes. Let's go with the second. Executive. There we go. Nice. Super, super good. All right, guys. So listen up. El día de mañana vamos a trabajar un poquito la parte del verb be. Tenemos todavía que trabajar spelling,
pero necesito que me ayuden con lo siguiente. La plataforma, decíamos que la primera unidad, la sección 1 y la sección 2 son para la semana número 1. So, les voy a pedir que antes de la clase veamos primero este video que es del verbo be, right? No vamos a irnos too much en cuál va con el I am, cuál va con el is, cuál va con el are. Tenemos acá la descripción del video para que durante la clase solo vengamos a practicarlo, right? Tanto como podamos. So, veamos el video que está en el 1.9, solamente está el verb be y luego lo practicamos. Después del 1.9, el 1.10 es el primer ejercicio, perdón, el segundo ejercicio que encuentra. So, vamos a completar 1.10 también. Y el 1.12, vamos a ver dos videos antes de la clase. Ejercicio 1.9, que es el verbo be, right? Y el ejercicio 1.12, que son números. So, los números es algo que ustedes ya se recuerdan, I'm sure. Como del 1 al 5, del 1 al 10, etcétera. Solamente es para que ustedes se refresquen un poquito. So, el día de mañana podemos practicar ya descripción utilizando el verbo to be y utilizando números también. Solamente recordarles que el progreso lo podemos ir viendo acá en la parte superior. Cuando subimos, usted va a ver su progreso acá, donde dice progress. Y va a ver, por ejemplo, si en el ejercicio, en la unidad 1 le hace falta algún ejercicio o de la unidad número 2. So, en la sección número 2, los ejercicios que tenemos son por lo general de vocabulario. Recordemos que eso solo es para que ustedes se recuerden un poquito, que hagan memoria de lo que estudiaron anteriormente. So, vamos a empezar también la número 2, que es common objects. So, por ejemplo, ¿cómo se dice teléfono? ¿Cómo se dice, lentes y cosas similares, right? So, empecemos a avanzar en la plataforma, guys, tanto como podamos. Yes, Teresa, dígame. No, se me quedó la manita arriba, no sé cómo quitarla. Pensé que tenía preguntas. Guys, Norma, Kenny, no sé si tienen dudas o también se le quedó la manita arriba. Este, mire, fíjese de que ese no va a pasar lista al final. ¿Cómo no? ¿Cómo no? I got it. Solamente antes de irnos, I want to make sure. Nelson, dígame. Sí, una pregunta. En la plataforma, este, antes del viernes, tendríamos que tener actualizada la sección 1 y 2. Tenemos hasta el viernes. So we have until Friday. Por ejemplo, el día viernes no tenemos clases. Ustedes pueden aprovechar esa hora para completarlas. Los ejercicios son súper cortos, no les van a tomar más de 5 minutos por cada ejercicio para irlo completando. Perdón, escuché la voz de alguien más. ¿Hasta qué sección es? Completamos la 1 y la 2. La 2 termina acá, déjenme ver. La 2 termina en... Cuando usted le da clic aquí en siguiente, le va a aparecer 2.4, 2.5. Oh, esa es la última. El 2.12 que dice where are Katie's things. Y si no, también se puede ir acá a la sección número 2 al inicio y acá le van a aparecer todas las tareas. Permítanme, ya no aparece. Oh no, ya no aparece. Ok, so es la 2.12. This is the last one. Tenemos hasta el día viernes para poder completarlas, right? Para que ya también no nos vayamos quedando como atrás. ¿El, no vayamos el viernes quedando hasta qué hora, profe? Normalmente yo mando los reportes alrededor de las 10 de la noche. So, tendríamos todo el día, let's say. Hasta las 10 para poder completarlo. Chicos, antes de irnos, solamente déjenme confirmar asistencia para que nadie se me vaya con falta here. Kevin Hernández, regáleme confirmación, Kevin. Present. Gracias. Kimberly Fuentes. Present. Thank you. María de Los Ángeles. Present. Gracias. Pablo Cornejo, Pablo Suaca. Solo regáleme confirmación para que quede grabado, porfa. Paola Parada. No había Paola. Paola. Oh, Paola no está. Ok.
Rosemary, regáleme confirmación, please. Yes, I am here. Thank you. Sandra Cuadra. Sandra. Okay. It's not here. Teresa de Jesús. Present. Thank you. Me falta alguien que no haya mencionado. Trinidad Guerrero. Trinidad Guerrero. Ya me parece, Miss. Creo que ya le había tomado asistencia. Sí, antes de comenzar la clase. Uh-huh. Tomó yes. asistencia. Sí, sí, sí. I got you. Okay. Gracias, chicos. Gracias a todos por la atenda. Recordemos que no tenemos permisos, lastimosamente. Si alguien tiene alguna dificultad con la salud, you know, o algo, alguna razón por la que tenga que salir de la casa, escríbame, pero siempre conéctense, you know. Puede ser como, teacher, voy a tener que apagar la cámara un momento, me siento mal, o voy a solamente estar escuchando, pero siempre conectémonos, please, para que no les vaya a afectar your attendance. Gracias, guys. Nos vemos el día de mañana. Have a good night. Good night, teacher. Bye. Bye. Good night.